Muy bien, llega la información oficial, 51.000 clientes sin suministro de luz eléctrica a esta hora, 51.000. La comuna más afectada claramente es El Bosque, con 13.726 clientes de la región metropolitana afectados sin luz eléctrica. Nos vamos al lugar con Julio Humada. Julio, gran avenida anegada, quiero saber la situación, la gente también quiere saber cómo está la situación ahí en el momento. A ver, uff. Sí. A ver, imagen de Roberto Villela que es clarísima. Mira, de hecho justo pasó un auto por nuestro costado izquierdo, nos mojó por completo. Bajen la velocidad, y estamos aquí avanzando en dirección hacia el centro. La referencia que tenemos, estamos en Claudio Arrau, en el sector de Gran Avenida, avanzando por el centro, justamente al frente de lo que es la Escuela de Aviación. Un lugar que siempre tiene anegamiento o inundación. Miren, a nuestra izquierda, un vehículo fiscal. Y están, deberían estar instalando algo o por supuesto preparándose para la limpieza y el despeje de esta zona, porque justo ahí hay un ducto de evacuación para, por supuesto, la acumulación de agua. Porque el escenario acá, con unas precipitaciones que comenzaron un poco antes del mediodía, un poco antes de lo que está estipulado, ya es una situación que, por supuesto, con el avanzar de las horas, va a complicarse muchísimo más. Muchos buses del transporte público que, de hecho, nos han mojado nosotros, han mojado peatones, toman después las pistas del centro, porque también hay mucha acumulación por los costados, tanto primera como tercera pista. Así está la situación acá en el sector de la comuna del Bosque. Pasamos por la cisterna, también había semáforos apagados, no había tanta acumulación de agua. En San Miguel tampoco había mucha acumulación de agua, pero acá en el Bosque es donde sí se nota, donde sí se logra apreciar a simple vista la gran acumulación de agua, las calles inundadas en el sector de Gran Avenida, por lo menos desde el sector de Lo Martínez, incluso podríamos decir hasta el sector de Lo Blanco, donde se logra ver la gran cantidad de agua acumulada. Ahora estamos pasando por calle Los Clarines y sigue siendo un escenario muy, muy similar en dirección hacia el norte, hacia el centro de Santiago, pero también la gente que viene hacia la comuna del Bosque se encuentra con este escenario que creemos que más de una oportunidad lo ha visto y que sigue llamando la atención. Actualizamos la situación del momento, Alejandro. 7,8 grados a esta hora en Santiago, mucho frío, llueve ya en toda la región metropolitana, la lluvia por el norte está llegando a Cabildo, nos avisan a través del WhatsApp Megatiempo. Tenemos más de 10 milímetros acumulados en el centro, esto recién comienza, lloverá toda la tarde. ¿Y cómo a fuerza? Sí, con constancia, como lo he estado haciendo a partir de las 2, tal como lo dijimos cuando arrancó Ale. Amigo mío, como siempre, un gustazo. Oye, seguimos toda la información, megatiempo.cl, ahí está, no megatiempo.cl. Y ojo, que en nuestra señal digital, Mega Noticias Ahora, un ratito con Karim Bute, vamos a seguir con toda esta transmisión. Me parece muy bien. Chao, amigo. Chao, chao. Vayan. Ahí está, no mira, mira. No pueden ir a almorzar, usted. ¿Qué es eso? Nos turnamos con el resto del equipo. Ahora viene Maca y yo voy a almorzar un ratito más. Mira, megatiempo.cl. Está toda la noticia, muy bien.